dress, and this one is straight for the girl them. Enrique Iglesias, alongside Gente de Zona. Get the girl them in the zone. Give them the big moan. Trying to fall off in there when we tell them on the throne. Locking in just like that. You girl them, they move on track. Trying to fall off in there. Enrique, sing for them. Do it. You look at me and girl, you take me to another place. Says, come and take me. Because we need it, baby girl. Got me begging, got me hoping that the night don't stop. Rock that body, come and don't stop. Bailando. To lose, I can't wait no more. Ya no puedo más. I can't wait no more. Ya no puedo sí. más. She a girl up on me, I set it. Cause you know, say me no bet it. Me a tell her not to bet it. Any time when we get it, it's gonna be alright. You're taking the full flight, you're doing this all night. But if I wanna be contigo, and live contigo, and dance contigo, el Maratón de la Soledad cumple 29 años. Uno de los maratones que más antiguo en ruta, que más equipo ha tenido y que aún todavía se conserva en la actualidad cuando muchos ya han fracasado en este intento. Yo creo que eso también se debe a la ilusión que pone un grupo de trabajadores incansables por esta hermandad y sobre todo aquí a nuestro hermano mayor, a don José Manuel El Sánchez. Buenas noches, José Manuel. Buenas noches, Pepe. ¿He dicho bien lo de los 29 años y que se debe también por la ilusión de todos ustedes por trabajar? Sí, sí, correctamente. Son 29 años los que llevamos ya luchando con el tema del Maratón de la Soledad. El más antiguo que hay actualmente en la localidad y bueno, ahí seguimos apostando y colaborando con el tema del deporte roteño y aprovechando el tema estival con equipos de foráneos. Hemos vivido, bueno, increíble, ¿no? Yo creo que también la situación económica, los equipos también están un poquito más reticentes, de hecho lo hemos visto también en la Liga de Fútbol Sala local, pero se conserva ese ambiente que había estos días antes, el día anterior que estuvimos aquí contigo y se conserva. ¿El hecho de cambiar la zona de allí del Polideportivo Municipal aquí a Los Salesianos ha favorecido? Bueno, favorecer, nosotros lo que queremos también es que hubiera un poco más de comodidad, pues los niños tienen que desplazar con moto, de noche, de madrugada, los vehículos, toda la historia, y también retomar un poco el maratón que no se hace aquí desde hace pues prácticamente unos 20 años. Entonces, bueno, había una petición por parte de personas de los salesianos, el subdirector, que además está componente de la Junta de Gobierno, donde nos pedía, llevamos ya varios años pidiéndonos que se volviera a traer el maratón aquí al Colegio Salesiano. Entonces, bueno, lo estudiamos y vimos la posibilidad de, bueno, aprovechar también la época, la posible afluencia de más público y tal. Y, bueno, pues este año no lo hemos traído para acá. ¿Está viendo la gente? ¿Está respondiendo? Bueno, la verdad es que sí. Lo que ocurre es que, bueno, desde hace muchísimo tiempo no se hacían maratones nocturnos y tal, el tema de la soledad aquí en Los Salesianos. Y aunque se ha tirado cartelería, se ha anunciado, se ha pregonado, digamos, por la localidad, ha sido bastante complicado el sentido de que la gente se tiene que volver a acostumbrar a los maratones, ¿no? Anoche, bueno, la verdad es que estaba la grada bastante bien de público y esperemos que esta noche con los cuartos, semifinal y final, pues haya bastante asistencia. Yo me acuerdo cuando jugábamos nosotros esos maratones que hacíamos antiguamente, desde por la mañana hasta 70 y algo de equipos, ¿no? 72 equipos hemos llegado a tener en el maratón, en la época fuerte de fútbol sala en rota, ¿no? Estaban recortes de periódicos, estaban equipos ya ceñeros, ¿no?
que con el tiempo, la Juve, me acuerdo perfectamente de venir yo a verlo, de venir a jugar y bueno, y de colaborar también con la hermandad cuando estaban otros hermanos mayores, en este caso estaba José Mora, Rodríguez Mora, en la época de la Peñadoza y toda la historia. Y la verdad es que bueno, aquello era otro mundo, ¿no? Hoy por suerte, por desgracia, yo más bien por desgracia, los niños están dejando de jugar lo que es el fútbol sala, lo que es campeonato, y como tú has comentado anteriormente, el tema de la liga, de tener tres ligas en rota, a tener, o sea, tres divisiones en rota, a tener solamente una, pues. Una y corta. Y corta. Es una pena, la verdad que es una pena. La situación económica también algo tendrá que ver, ¿no? No solamente es que los chavales no hagan deporte porque hacen otros deportes, ¿no? Sino también. Pero bueno, ¿seguirá la hermandad apostando por esto? Nosotros, la verdad, que hemos habido años que nos lo hemos pensado, ¿no? Porque la hermandad, independientemente de que se hace un gran esfuerzo para la realización, la convocatoria de los partidos, la organización, que no falte ningún detalle y demás, está costando bastante trabajo, y de hecho este año pues ha bajado el volumen de equipo a 12 equipos. Entonces hemos tenido que montar el primer día en plan liguilla para después ya quedarnos con los cuartos, semifinal y final. Nos hemos tenido que amordar, como aquel que dice, a los tiempos, ¿no? Los tiempos que estamos viviendo actualmente, pero creo que vamos a seguir por lo menos el 30, lo vamos a hacer seguro, que es el año que viene, si Dios quiere. Y bueno, si esto vuelve otra vez a su ser, como tiene que ser, pues seguiremos funcionando con la misma ilusión que estamos teniendo durante estos últimos años. Yo, como aficionado al deporte, aficionado al fútbol sala, que he vivido tantas veces y que he jugado bastantes veces este maratón, yo te pediría, hombre, que se hiciera, que se siguiera haciendo un esfuerzo, y si puede contar con nosotros para lo que quiera, aquí estamos nosotros para echarte un cable. Muchas gracias, José Manuel, y sigue trabajando por ello. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Estamos con Antonio Manday, que es el director del centro en Los Salesianos. Y no podíamos dejar escapar la ocasión porque, como les decía a micrófono cerrado, muchos de los roteños nos hemos criado deportivamente en este centro. Hemos jugado el Oratorio Salesiano de fútbol sala, hemos jugado la Liga de Fútbol Sala que se realizaba aquí directamente muchísimos años. También hemos jugado, como no, esas actividades que se hacían desde aquí dentro. Y yo creo que retomar un maratón como este, que lleva 30 años, retomarlo después de 20 años aquí, yo creo que es importante. Pero además es importante también que se vuelque, que se vea que Los Salesianos se vuelca con el deporte. Buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, porque además estamos en Los Salesianos, que es el punto de encuentro que era del deporte roteño de toda la vida. Bueno, ¿qué te parece a ti que vuelva otra vez aquí el Maratón de la Soledad? Pues estupendo, ¿no? Porque fue el maratón salió aquí, se usaban las pistas del colegio, porque antes es verdad que no había tanto sitio para jugar. Entonces el Colegio de Los Salesianos siempre ha sido un colegio abierto. Y bueno, mucho de la tradición deportiva de este pueblo pues ha salido de estos patios, ¿no? Y pues nada, una iniciativa estupenda que haya vuelto el Maratón de la Soledad, que es un maratón de los que quedan ya que llevan tanto tiempo, que vuelva a sus orígenes, aquí al patio del colegio. Y abrir más las puertas, como yo digo, y seguir colaborando con este deporte roteño, no solamente a lo mejor en esto, sino también en baloncesto y demás, porque yo hace poco le hice una entrevista a Olegario. Y hablaba de Los Salesianos y hablaba de la gente que había pasado por aquí, increíble, ¿no? Sí, la verdad es que sí, Olegario ha sido el deporte aquí en este colegio, y bueno, ya te digo, antes no había otra cosa. En el centro de Rota, pues donde si querías practicar deporte tenías que venirte a Los Salesianos. Y esto, como tú mismo me has comentado antes, no solo los alumnos de Los Salesianos, sino que otras personas, aunque no fueran alumnos, pues venían aquí a jugar. Oye, y también, aparte de ser el director de centro, también eres de la Junta de Gobierno de la Soledad. Sí. Es que el coco este le come el coco a cualquiera, y ¿eh? Nunca mejor dicho, ¿no? Hombre, todo es por una... La verdad es que la Hermandad del Santo Entierro colabora mucho con el pueblo de Rota. Hace muchas cosas en plan benéfico y bueno, ahí estamos para aportar todo lo que podamos. Bueno, pues muchas gracias, Antonio, por ser de la junta directiva de esta hermandad, que es la que colabora, y por ser el director de centro, que es el que ha promovido que esto vuelva aquí y vuelva para todos los roteños. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hoping that the night don't stop. Stop party, cover, don't stop party. Bailando.
Calle no se vino a pete, y el teléfono que pete, tiene time.